¿Qué dicen mis niños? Espérate, que tengo que poner esto. Me lo voy a poner en el móvil, dame un segundo. Que me pongo el chat. Nos falta Matratón, ¿vale? Le he escrito. Va a aparecer, ¿vale? No preocuparse, no se va a marcar un Thunder, creo, espero, la verdad. Tengo esperanza, sinceramente. Mientras tanto, de todo modo, estamos aquí de chill. Vale, ya está, ya está, ya va a entrar, ya va a entrar. Está abriendo el Blood Blue. Ay, 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 ay. Voy a mover un poquito esto. Mientras entra. Voy a repostearlo por si acaso. Hola, Hugo. Vale, nos sigue faltando el mismo, pero estamos a puntito. Ay, Dios mío, ¿qué tal es Clary? Cuéntame algo. Contate me algo. Estamos preparando todo por aquí. Voy a poner, bueno, marcadores por lo menos lo voy a ir reseteando. Aunque no pueda poner los nombres, porque luego seguro que se pone de otra manera. What? Nuevo ente, Drawing About. Gracias. Muchas gracias. Hostia, espérate que me ha todo. Es la alerta de cuando alguien me sigue, porque, bueno, no sé qué está pasando últimamente que me seguís varias personas y suena bastante, pero antes era una cada tres streams, entonces por eso no tenía así. Pero bueno, yo creo que lo voy a dejar de momento. Vale, Matratón va a tardar 10 minutos como mucho y es una cosa de casa. Vale. Vamos a ver si puedo contar con Mestre. Porque era Mestre y Aiden, ¿no? Los siguientes. A ver. Sí, eran Mestre y Aiden. A ver. Vamos a ver si podemos cambiar el orden. Es una putadita, lo siento, Jin, esto va a tener que esperar un poquito. Pero bueno, a ver. Por lo menos me lo ha dicho con tiempo, ¿sabes? Total, son las 10. Estamos de chill, estamos en plazo. No preocuparse, gente. A ver. A ver si me contestan estos. El Aiden seguramente esté. Bueno, yo creo que en lo que me contestan ya casi que voy a estar. No creo que haga falta que esperemos mucho tampoco. Vale, pues, ¿qué hacemos? Jugamos un poquito. Es que Ginés, no sé si nos está escuchando. Lo voy a escribir de todos modos por si acaso. Tiene una cosa y llega 10 minutos tarde. Ah, vale, estás aquí, vale. Te estaba escribiendo por privado. Si quieres, jugamos un par de partidas y calientas. No, es que, claro, es que es injusto, ¿no? Porque, claro, tú calientas, pero él no. Nada, es broma. Yo qué sé, si quieres, dale. Y por lo menos ganamos un poco de tiempo, no por otra cosa. O si quieres vete al training. Y yo me quedo aquí hablando con la peñita. Ay, lo que más rabia te dé. Porque Mestre y Aiden. Vale, no, Mestre no da tiempo. Te da igual, vale, pues mira, si quieres vete al training. Y yo que sé, que se venga alguien. Si quieres pasar al siguiente combate, es que no puedo. Porque Mestre no está en casa. Y tampoco quiero adelantar el de Brownie Thunder, ¿sabes? Porque entonces ya se me descoloca todo y es un poco movida. Que el de Brownie Thunder estoy seguro de que sé que más gente quiere ver. Dicho, que yo os quiero igual, ¿vale?
Pero que lo mejor es que eso sea cuando haya más gente, porque sé que quiere ver también. Mira, Cerdi, tú no juegas hoy. Así que vente. Vente, jugamos tú y yo unas partiditas y hacemos tiempo. Paso sala, está por el. Está por el este, por el. Charla y organización. Voy a ocultar las rondas y el marcador y tal. Y le damos. Vamos rotando, hacemos FT2 y nos pegamos por aquí. De todo modo, los dos me tenéis en Steam, o sea que ponéis unidos y ya está. Hola, Cegopi. Te va a hacer 7. Ya, no, 7 no. Alguna vez me ha hecho más. Alguna vez me ha hecho más. Venga, Scanner. Vete aquí que te farmeo. En circunstancias adecuadas puedo hacer 9K. Eso me sonaba más a mí, sí. Kagura Mutsuki. Ay. Me he metido un plato de lentejas, chaval. Me han sacado sangre hoy, gente. Me han sacado sangre y yo creo que quieren hacer clones. Clones calizones, de hecho. No, pero fuera de coño, me han dejado súper drogas. Digo, cuando me han sacado sangre. Me he comido unos cacahuetes de Tijuana, que no sé por qué cojones estaba en la máquina expendedora del curro. Y me he quedado un poco. Para allá. ¡Joder! ¿Por qué salto esa mierda? ¿Pero qué va? Es que no puede ser un alto, es ilegal que eso sea un alto. ¡Menuda robada! Pero tío, es que no me cabe en la cabeza que eso sea un alto, tío, te lo juro por mi vida. Pero ¿cómo va a ser eso un puto alto, tío? Y mira que llevo tiempo jugando, tío. Mira que llevo tiempo jugando y con Scan he jugado un montón, pero es que no caigo en que eso va a ser un puto alto de mierda, tío. Vale, ya estoy con los dedos fríos. ¿Qué dices? ¡Joder! Es que no me lo espero, tío. ¡Qué basto, tío! Me cago en mi vida. Ya. Bueno, por lo menos así vamos. Sí, el 236 de Azrael es un puto alto. Sí, a ver, ¿qué es lo que te digo? Que es culpa mía, o sea, no. Que es obvio que no lo parece para nada. Pero, joder, que yo ya he jugado un montón con Azrael, no tiene sentido que siga cayendo en esa mierda. ¿Pero cómo? No, yo no quería hacer eso. ¡Ah! ¡Ah! Joder, no ha salido el 2A. El Mori se fumó algo. Mira, el Mori se ha fumado algo con muchos personajes, como el Naoto, por ejemplo. O sea, yo no sé qué cojones se le ocurrió de decir, ¡buah, voy a hacer! Que el CG del Rushdown meta más que en. O sea, tenga combos más. De más daño desde mi screen. Que los del personaje de cargas del juego, ¿vale? O sea, voy a hacer que el notas que tiene que estar buscando huecos en sus propias estancias para tirar el CG reciba menos daño que el hijo de puta que ha hecho una finta
que parece eso el Frankensteiner, ¿vale? O sea, me parece bastante surrealista. No, hijo de puta. Pero eso es mal, pero eso es antiaéreo. O sea, cuenta como antiaéreo. Yo sabía que tenía buen alcance, pero una cosa es que tenga buen alcance y otra cosa muy diferente es que el puto piño sea antiaéreo. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Pero eso será. Eso no era el. ¿Pero qué cojones acaba de pasar ahí? He pulsado el. O sea, os digo lo que he pulsado ahí. He pulsado el overdrive y luego he pulsado. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No lo entiendo. Bueno, rotamos. ¡Ugh! ¡Qué personaje más! Ya. Es que es abusivo con ganas. El puto Scanner se lo conoce como. A ver, agüita. Bueno, aquí ya todos, los dos están a un toque de vida al principio de la partida, ¿vale? Ay, tío, estoy reventado. Menos mal que ya mañana es mi día antes de las vacaciones, gente. ¿Ya estás matando? Vale, pues que terminen estos dos. Y estamos. Íbamos a empezar copas, pero es que Matatón estaba ocupado. Entonces tenía que hacer una cosa en casa. Que no pase nada, ¿vale? Y estábamos haciendo tiempo. Que se estafen estos dos y ya empezamos. ¿Está el aire por ahí? Localizándolo, porfa. Para no tabular y que se pueda poner el D5 o algo. Es que esa mierda, por ejemplo, el pisotón ese no es un alto, tío. Pero la puta patada al pecho sí. Es que no tiene ningún sentido. Copia el enlace y ponlo en el Google Chrome. Bueno, en el navegador que utilices. Y se te saldrá abrir con Steam y tú le pones sí. Que antes era hacerle clic y ya no sale. Vale, el scan ha sido estafado. Uy, en la boca. Matt, no la podía conseguir. Toma, Astral. Y así damos inicio a las Revolver Action Spanish Matches. ¿Vale? Pero por acá, pero. Hijo de puta, ¿quién ha hecho el TF4? ¿Quién ha hecho el TF4, hijos de puta? ¡Ay, no, perdón, Aiden, no! ¡Hostia, perdón! Y yo llamando a Aiden. ¡Perdón! ¿No te sale, Matatón? Pues vamos a hacer una cosa. Te voy a pasar el link para que me agregues a Steam, ¿vale? No, espera, esto.
esto era. No, un segundo. Te lo voy a pasar, ¿vale? Me agregas, te invito y estamos. Me voy a ver mi cambio de anime. Joder, puta. Voy poniendo los marcadores. A ver, pum, 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 pum. A ver, el CG estaba bien porque estaba. Porque estaba ya en la animación del. Del Soryu, ¿sabes? O sea, por cojones tenía que pasar. Sí, sí, es que más lento que el caballo del malo. Te lo he pasado. Ah, joder, es que lo he pasado por charla y organización. Espérate que te lo paso a ti. Se nos está retrasando todo un poquito hoy, ¿eh? Pero bueno, mañana no tengo nada, no preocuparse. Vale, ahora tengo a Matatón agregado. Y ahora hago pum, pum, pum. Jet invitado, ¿vale? Y ya podemos ir empezando por aquí. Te entra, let's go. Vale, pues voy a ponerme el autopass y le podéis ir dando, ¿vale? Porque hasta que no vea quién coño me sale en la selección de personaje, no puedo poner los nombres. Así que ¡vamos! ¡Sangre fresca, gente! ¿Os acordabais de estos? Yo me acordaba de ellos, por eso los he invitado. Yo me acuerdo una vez el Matratón, tío, que entré con mi amigo Joshua de random al lobby para enseñarle cómo hacer la ludopatía y estaba el Matatón ahí, modo super autista. ¿Qué haces con eso, Sam, hijo de puta? Decepción, Decepción. ¡Decepción! ¡Así se siente la decepción! ¡Yube! He llamado Yube al Gine, soy gilipollas. Mierda. Vale, pues a ver. De los dos yo sinceramente no sé deciros el nivel. Con Ginés he jugado y Ginés da bastante la talla. Pero Matatón, la verdad que llevo sin jugar con él fácil un año y pico. Y tengo entendido que él no lleva mucho más tiempo. O sea, mucho menos tiempo sin jugar. Así que vamos a ver qué tal empieza esto. Vale, un Susano jugando defensivo. Están jugando al Stifa esta gente. ¡Oh, buenas! Vale, primer combito. Un Gravlila, empezamos fuerte. Vale, busteada. Confirmamos, no sacamos mucho daño, pero confirmamos. No sé muy bien por qué no se ha metido en lista la I, la verdad que se me escapó un poco. Pero por desconocimiento de un muñeco, ¿vale? No porque lo haya hecho mal. Vale, se están tanteando un poco esta gente. La verdad que esa bola podría haber sido muy fácilmente castigada por el proyectil de Susano. No sé exactamente por qué no lo ha hecho Patatón, imagino que no está acostumbrado. Un poco raro esto que estamos viendo. Que tomando Susano se puede permitir spamear piños y la verdad que Yubei un dentro de cierta medida también. Vale, ya empezamos con los combos avanzados del gato. Vale, le pilla en corner, creo que ya puede sentenciar. Sentencia. Primera ronda para Grasientu. Para que nos tiene como Ginés. Vale. Muy bueno ese confirm. Poquito daño, pero sin install es normal. Vale, hay un poquito. No se ha querido arriesgar y total confirmar algo en azul. Yo lo entiendo y la verdad que lo respeto.
están un poco a piño suelto esta gente, está jugando al Samsung. La contra de Juve ya es buena contra la presión de Susano. La pelota esa ha sido. Parecía la de la Coco, tío. Vale. Directo al córner. Parece que Matatón está un poco relegado a bloquear en estas partidas, ¿eh? De momento Gines tiene la delantera. Personalmente, ya no solo porque en la pantalla está uno de mis personajes favoritos y el que más odio con diferencia, me decanto un poco hacia Gines, la verdad. Puntito para él, se lo voy a contar. Matatón no se cambia al Tagger, ojo, ¿eh? Yo pensaba que se iba a poner al Tagger, sinceramente os lo digo, por eso se lo puse. Lo puse en la miniatura por eso, no para hacer el baiteo, os lo prometo. Venga, tomamos dos. Solo es una, es un FT5. Cinco vamos al furro. ¿Al cual de los dos? Porque uno es un lagarto y el otro es un gato. Elige tu veneno. Uy. Muy bien, tampeado ahí. Uy. Se están tanteando mucho, ¿eh? O sea. Ahí ya, lo de estar en la esquina contra Susano ya no es divertido, ¿eh? Vale. Se le va medio tubo a Ginés. Si no más. Vale. Ha desbloqueado el estrangulador de patatas. No recuerdo el nombre oficial, pero me voy a quedar con el estrangulador de patatas. No sé si Ginés se sabe cómo están avanzados como para matar en esta situación. Pero bueno, como los ha atropellado de todos modos, no vamos a poder ver eso. Esta gente tiene mucho miedo a tirar el super, ¿eh? Los lagartos no tienen fur, pero sí tienen I. Sí tienen D. También te digo. Ya, pues también te digo, no sé hasta qué punto Juve es antropomórfico, ¿eh? Sinceramente te lo digo. Vale. Ginés está bastante bien, ¿eh? Está manteniendo el mental muy bien. Muy bien, muy bien. Se viene con Vito. Vale, esa contra el aire se la ha ido la. Se ha ido la olla. Susan igual, 5K a meterle, sí. Y skillless también. Con referencia a los poderes desbloqueados, ¿vale? Uy, 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 ese drop te puede costar la partida. Vale, 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 vale. Matatón se lleva su primera ronda. Se viene una ligera remontada. Un burst así de pánico, pero bueno. Ya está dándose cuenta de lo buenísimo que es el Sisa. Ahora está jugando al Sonic. Bueno, le falta el spin. Sí, un Susan. Ya, ya, es que se supone que este era Tagger. Se supone. Todo fue un bait. No fue un drop, bait. Ah, vale. ¿Cuál de todas las veces? Vale. Es que le está costando mucho mantener la distancia. Las dos personajes son de distancias muy cortas y Susano tiene un poco la ventaja en términos de presión, ¿eh? Bueno, un poco bastante, de hecho. Así que dejarle un hueco asusta. Ah, vale, esa vez, sí, sí. A lo mejor fue así, ¿eh? No te digo que no. Porque a lo mejor me paraba yo. Primera ronda para. No, perdón. Primera partida para Matatón. Bien. Bien, ya se están pillando el truco los dos. Ya empezamos a ver más. Empezamos a ver más cositas. ¿Cuándo vuelve Viexar a castear? Pues cuando no tenga que hacer 200 trabajos sobre un sistema de levitación. En ese momento volverá a castear. Sinceramente no le he dicho que venga a castear por eso, porque está hasta arriba con la universidad. No tiene tiempo ni de hablar. O sea, no tiene tiempo ni de hablar, mucho menos lo va a tener de venirse a castear. La verdad. Pues acaso no le he dicho nada, le voy a dejar tranquilo hasta que termine los exámenes. Pobrecito mío, o sea, es que. De todos modos, sigo necesitando que alguien se venga a comentar cuando esté pegándome con Tochus, ¿eh?
Va a inventar los partidos de regreso al futuro, sí, porque claro, es lo que te pide para sacarte esa carrera, yo creo. Vale, poco se habla de que Matatón está siendo totalmente carcomido. Uy. Vale, se han dado rasa, pero no la ha sabido aprovechar. Esa activación de Overdrive ha sido buscando un Whiff Punish y un Whiff. No ha sido una muy buena idea. Bueno, no sé exactamente qué estaba ahí, pero... Uy. No sale, ¿eh? ¡Ay! ¿Le ha hecho la burla? ¿Le ha hecho la burla? Bien. Ah, el líder. Vale, vale, pues haga la burla. No tiene antiaéreo. Tiene el 2C, que de hecho está bastante bien. ¡Se te ha desconectado! ¡Hostia! Uy, muy bien cazado ahí. Vale, mestre, todavía estamos con este, ¿vale? O sea, te lo había dicho antes, pero... Pero la putada es que no era posible, tío. Es que era porque Matatón estaba entretenido. Pero ya no aguanta. Handicap por jugar Susana, sí, merecido. No, a ver, fuera de coña, si quieres que lo repitamos, lo repetimos. Pero no sé hasta qué punto ha sido realmente condicionante. Muy bien cubierto por Matatón ahí, ¿eh? Vale. Va a caer. ¡Oh, no! Porque ha dropeado. Ves muy rápido, no tiene que haber hablado. Susana, no te desconecta el cable porque bloquea la habilidad. Yo creo que al jugador de Susano se le tendría que apagar la... O sea, se le tendría que como ver más borrosa la pantalla cada poder que desbloqueara, ¿sabes? Tipo, yo digo que desbloquea el Soryu, se le pone así como en blanco y negro la pantalla. Y encima estoy al 3-4. Vale, de todos modos, no está jugando nada mal, ¿eh? Lo que pasa es que se nota que se están un poco tanteando porque ninguno de los dos hace tiempo que haya jugado, ¿eh? Por lo que tengo entendido, por lo menos. Yo a Matatón no lo he visto por ningún lado y Ginés me dijo que había dejado de jugar un tiempo. Uy, esos TGs. Vaya. Vaya. Ahí también se te ha desconectado el mando. ¿Tú se lo quedó pillado? ¿Qué cojones, tío? ¡Qué muñeco, colega! Venga, Ginés, que has empezado muy bien. No puedes perder a esas alturas. Yo sé que Ginés es capaz de mantenerse bien el mental. La grave de Susano es como hablar con personas bajitas. Uy, tiradín. Ay. La pillado en el Berger. Uy, ese Soryu rápido. Un poco ida de olla, ¿no? Ginés, sí. Ginés es Gracietus, es el Juve. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, sí, por lo visto. A ver, es que el nick era su nombre. Yo la verdad que sinceramente le apoyo en que se ponga Gracientus, ¿eh? ¿Qué está pasando exactamente? No entiendo muy bien qué está pasando aquí. Porque están como tan paraditos. ¿Qué está pasando? Yo no hago nada. ¿Qué? ¿Es el de 5 otra vez? No parece que sea de 5. Porque este combo ya había dropeado en el caso de ser de Sync. Uy, muy bueno ese Berger. Pues no ha sido de Sync eso, ¿eh? No ha sido de Sync. O sea que de verdad estaban así de empalados. Tío, tírale el puto Super Ginés. ¿Pero por qué haces eso? Tírale el Super, colega.
Amago, pero hay amago de Sync. No hay amago de Sync, ¿no? Sí. O sea, cuando te da de Sync, te da de Sync. Por lo menos yo no he visto ningún amago. Vale. Se lo lleva a la esquina directamente. A bloquear como buen Susano. Es lo que deberían hacer todos los Susanos. Quedarse en la esquina quietos. Eso es lo que quiero yo que hagan. Pero Matadona ha dicho que no. Que no quiere seguir los concilios de Carizon Man. Y que ha decidido jugar. Vale. Este con el carry ha sido bastante rápido. Vale. Esto puede ser kill. Bueno, de todos modos, Yubei sigue siendo muy... está muy fácil, ¿eh? ¡Uy! No superes para pringados. Por lo ganado, los pringados ganan, ¿eh? 3-1, ¿eh? Ginés ha empezado... O sea, ha pillado un poco de... Había pillado mucho fuelle, pero se le está yendo, ¿eh? Pero bueno, un poquito de calma y es capaz de utilizar el muñeco de héroes a buen nivel, ¿eh? De chill. Vale, empezamos de manera defensiva. No sé por qué Matatón empieza como todos los Susanos. Bueno, empezamos con una batalla de torneo. Uy, esa contra un poco al aire. La contra esa mejor impresión, diría yo. Uy. Vale, pillado. Bueno, son... Tío, no tira un puto super, ¿eh? Solo tira los install. Tipo... Se guarda la barra y la verdad que... Yubei subiendo en el aire, o sea, en vez de bajar con el... Con el... La bola de hostias hasta que se convierte. Si tira el super, mete muchísimo más. Por lo menos por lo que tengo entendido, ¿vale? Que alguien me corrija si me equivoco, pero yo jugaría que puede aumentar muchísimo el daño. Porque además va por altitudes, como en Nightmare Edge. Hace también más daño cuanto más alto empieza, así sí, como en Nightmare Edge. Uy. Vale, la ha pillado ya directamente el backdash. Uy, ese overhead. Otro que no va a tirar super. Bueno, sí, sí lo tira, sí. Sí lo tira. Y ahí está de más bestia aún, sí. Pues Jenes, va, estás a tiempo, ¿eh? Creo que tener en cuenta los combos porque Yubi está agachado siempre. Ya, eso es verdad también. Pues... Eso no es el 2C, eso es el 3C, ¿no? Creo. No sé qué habrá sido, pero por lo menos 4 veces lo ha metido, ¿eh? Qué muñeco más ridículo, tío. Venga, Ginés, tú no te me vas sin luchar. Uy, esa bola que va a ropa. Cuidado. 3-3 para 3-3. Parece que se ha mirado los loops nada más, ¿eh? Ay, pobre Ginés. Es que le están cazando todo el tiempo. Muy bien pillado ahí. No sentencia, no, pero... La verdad que Ginés lo tiene muy jodido ahora mismo, ¿eh? Pero bueno, está cubriendo todo. Vale, no ha perdido la calma. No ha perdido la calma en absoluto. Por el amor de tu padre, tira el... Vale. ¡Uh! ¡Por el amor de tu padre, tira el super! ¡Por el amor de tu padre, tira el super! Vale, ¿le va a zonear? ¿Vale? ¿Vale? Por favor. Por favor, Ginés, por lo que por tu padre, tira un super, tío. Es algo que te...
Sí. De hecho, contra Bullet tiene que ser una fiesta, ¿no? Porque esto que me dijiste de confirmar a los agachados. El gigachad solo usa el distal ya, bueno, pero no sé, tío. Yo es que lo veo. A ver, también es verdad que estoy acostumbrado a Kagura, que tiene un daño mínimo por super bastante intenso, pero joder, loco, no sé. Bien. ¡Uy, uy, uy, uy! No, va. La remontada sigue, la remontada sigue la remontada. Meter un bajo ahí. No. Estoy un poco polarizado porque Yubi me gusta muchísimo más que Susano y porque Resentu se está perdiendo, ¿eh? Pero yo también estaría del lado de Batatón si lo estuviera pasando por el tiro. ¿Vale? ¡Uy! Vale. Ginés no se quiere ir sin luchar. Ginés no se quiere ir sin luchar, ¿eh? Muy buena, Ginés. Muy buena. Ha mantenido la calma y está dándole a tope, ¿eh? Furro ha apostado 5 pavos por ti, pelea. Si gana Ginés, te suscribes. Si gana Ginés, te suscribes. ¿O tú eres suscriptor ya? Bueno, la regalas. ¡Guapa! Nuevo ente, Braun. Gracias. Gracias, Braun. Es que se están siguiendo más personas ahora que en los anteriores 2 años de canal, ¿sabes? Entonces no estoy acostumbrado a que la alerta suene tanto. Supongo que le bajaré un poco el volumen para la próxima. Vale, Matatón está un poco relegado. Es que está muy alto. Suscríbete a ver qué pasa. Venga, Ginés, consígueme unos 3 euros, a lo mejor me corresponden, de Twitch. ¿Vale? Muy bien confirmado ahí, pero... A ver, Burst... Yo no se lo he pensado, no quiere darle cancha... Sí, ¿no? Cancha. Va, ¿ves? Un super, ¿ves? Que es el super de la victoria. Ahora le va a vomitar todos sus fundamentos. Mira, le ha vomitado todos sus fundamentos. ¡Ay! Esto puede ser punto de partida. Si gana esta ronda Matatón, es punto de partida. Vale, muy bien cubierto ese overhead, pero piño mal elegido, eso sí. Muy buen confirma ahí. Se ve una polla de grita. ay, no, bueno, a lo mejor tenías que haber buscado ahí, pero te entiendo. Yo seguramente lo hubiera hecho. ¡No! Ha pisado al gato el hijo de puta, ¿eh? Vale, si no dropea, creo que puede matar, ¿eh? ¡Súper! ¡Pues contienes al súper por tu padre! ¡Ay! ¡Le esquema, tío! Yo no sé si porque lo tiene totalmente entrenado el combo sin tirar el super. Yo imagino que va a ser eso. Porque yo creo que Ginés sea tan notas de no dejárselo. O sea, no creo, vamos. Es que qué mal, tío. Es que, o sea, si hubiera tirado super ahí, se hubiera quitado mucho más estrés. Bueno, hay mucha, la verdad que hay muchas rondas que las hubiera ganado solo por tirar el super. Se guarda para la próxima. Eso para luego. Uff, esto pinta regular, Ginés. Matatón no le va a dejar ir. No le va a dejar ir. No le ha dejado ir. Partida para Matatón. Pues nada, Ginés, me has hecho perder dinero. No vuelves por aquí, ¿vale? No vuelves por aquí. Muy bien jugado los dos. Me alegro muchísimo de veros otra vez por aquí. ¿Cómo que perder? Me ha hecho desganar, ¿sabes? Pues... no, mestre... Bueno, sí, sí va. Sí, te toca.
Métete en la sala, porfa. Y ahora que venga el puto Aiden de mierda. Ven. Ven, le voy a apretar un poco. Perfecto. Sí, coño, no, ¿quién estaba buscando partida el otro día? O sea, ¿cómo que Aiden con interrogación? Te lo he dicho bien, ¿no? Le toca al Aiden con Talvestre, ¿no? A ver, esperemos que no. Voy a ir a por la bata, gente, que me estoy congelando. Ahora vuelvo. Tío, el que no está encontrando partida nunca es el pavo este que se llama estudiante inmigrante en el Discord. A ese le he visto como 3 o 4 veces y me da pena, tío, porque es que siempre que pide partida me pilla en el curro. Entonces no he podido jugar contra él y creo que nadie le ha podido... Sí, es que... Pobrecito, tío. Bueno, si cuenta partida en europeo, por lo menos juega, ¿sabes? Pero me sale mal por él, tío. Que le he visto por lo menos 3 o 4 veces y no le he podido contestar ninguna vez. Porque me pilla siempre mal. Ay. Pero a mí personalmente la verdad que me hace bastante ilusión tener a estos dos de nuevo por aquí. Me acuerdo que de hecho me trató una vez. Creo que porque le tocaba contra Ginés en la Liga Open. Me pidió que jugara contra él para enseñarle el matchup porque yo jugaba Yuri. Mira los tres últimos mensajes de buscar partidas, servidor muerto. Y el otro día estábamos 8 en llamada. Pero no has encontrado a nadie. Bueno, pero estabas viendo mi streaming. Claro, si está mi streaming, si estamos con la puta, con el puto showmatch español, pues claro que no van a ponerse a jugar en el buscar partida contigo. No te queda gente para farmear. A ver, que al mestre le pesa. De hecho, se ha metido el JS, ¿no? O sea. Dice como si tuviera el 4.000 viewers al perro. Tengo 17 y son 6 veces más que de lo que suelo tener nuevamente. O así. Más, diría yo. Bueno, lo que tenía normalmente antes, porque yo ya no streameo, porque es asumir muchísimo, muchísimo, muchísima frustración que me da pereza tener. Ojito, tengo unas cifras envidiables. En unos días me llega un contrato para Mixer, para que streamee exclusivamente allí. Bueno, mestre, entra, no entra. Ya sé que estás solito. No, yo una cosa os dejo clara. Si me llega una promo de Raid Shadow Legends, la voy a hacer. Tenedlo claro que la voy a hacer. Hoy voy con el mestre. Ojo, ¿por qué? ¿Por qué irías con el mestre? ¿Qué te ha hecho el Aiden? Solo... Se repite la misma palabra 3 veces por frase. Vale, ¿quién va primero? Que no se pide el nombre. Vale. El mestre se acaba de coger al... ¿Qué? ¿Eh?
Hostia, me he quedado muy loco. Ya, yo también fui con el auto, la verdad. Es consciente de sus limitaciones, Aiden, ¿vale? Confío. No, no, no le ha costado, ¿eh? Llevo una temporada, llevo una temporada. A la Aiden le va en Azuma Eleven, es de los míos, sí. A mí también me va, ¿eh? Vale, empezamos sin cubrirnos con Barrier. Uy, esa finta. No la ha confirmado porque no ha dado la gana. Vale, corner carry. La ha entrado con el pomo de la espada. Y la ha entrado de ese. Ese es curioso. Vale, ahí ya va directo a la esquina, ¿eh? A ver si le juega como. Vale, sí, si le juega como me juega a mí. Uy, esa mierda ha entrado, bueno, ¿qué cojones? Uy. Si lo confirma bien, mata, ¿eh? ¿Por qué tocas? ¿Por qué tocas? Se lo pasa por tocar, por tocón. Uy, uy, esa no la ha entrado un poco de milagro, ¿eh? Vale, ya, ese es mi valiente. La titis, si la titis hace tocar. ¡Oh! La ha cazado, ¿eh? Vale. Buah, se viene Naoto Combo. Naoto Combo Video. Naoto Combo Video, gente. Naoto Combo Video. 5K. ¡Cubre, hijo de puta! Primer puntito para el mestre. Yo apoyo a la idea, la verdad. Yo tengo esperanza de que jugando al low cocaíno mano profundo consiga robar. Oye, ¿quién está haciendo las predict? Me alegro mucho de que alguien está haciendo las predict. ¿Eres tú, Balak, el que está haciendo las predict? Se me quedo con mis combos son. Vale. Muchas gracias, Balak. Guapo. Uy, vale. Uy, ese saltito con el D, la verdad, casi un, no sé si estaba baitando un bull. Mira, está confiado, ¿eh? A los 3K no llegan, no, pero bueno, que la pilla con eso. ¡Oh! ¡Ese cross! ¡Ah! ¿Pero por qué? ¿Pero qué? ¡No! ¡Pero tío! ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estoy viendo? O sea, el otro antes tirando 3 DP seguidos y este ahora haciendo cosas rarísimas. Literalmente, ¿eh? Ojo. Esa mierda de que te cruce después del DP, tío. No tiene miedo mi pana, ¿eh? ¡No tiene miedo mi pana!
Morirá, pero morirá sin miedo. ¡Uy, uy, uy! ¡No muerto, no muerto, no muerto! ¡Oh, oh, oh! ¡Ronda para la plebe! El de Peque le rompe el armor al Tiger. Fíjale, es que no tiene ningún tipo de vergüenza, como lo quiero. Está loco. ¿Quién dijo miedo existente en los hospitales? Directo a la esquina. ¡Oh! Vale. Nah, es que intenta baitear los bosses. Es que eso porque juega mucho conmigo, tío. Y como yo soy tan leíble, hay mucha gente que se piensa que de verdad es fácil baitearlo el boot. ¡Hostias! ¡DP! ¡Ese es mi chico! ¡Ese es mi chico! Partidita para el mestre. Estoy orgulloso. Wake up the Raiden. A ver, ya con lo que le quedaba de vida, ya, a la mínima que le chipen, ya, ¿sabes? No me merecía la pena contenerse tampoco. Me pica el culo. Saciedad 0, mestre 2. Siempre estamos igual, sí. Uy, bien confirmado ahí. No tan bien confirmado, pero bueno, por lo menos. No, hijo de puta. Luego me dice a mí, ¿eh? A la siguiente entras, Scanner. Pero es que tenía muchas caras nuevas este showmatch y quise poner. Bueno, ay, no creo que lo haya hecho. O sea, me quedó bien al final. No, ¿qué? Digo puntos del canal. ¡Ah! ¡Coño! A ver, como no abro tanto directo, ya no es tan fácil como antes. Antes a todos les llovían los puntos y estaban quejando gritos hasta que muriera. Que voy con Aiden, pero apostado al otro. ¡Dios! ¡Qué buena esa! Esta soy yo. Que me voté en contra. El puto Jotase jugando al Blazno en vez de ver mi directo, eh. Qué poca vergüenza. ¡Ojo! Mira, ves, el Aiden ha entrado en su dinámica. Ha entrado en su dinámica de yo siempre toco mejor. Tras horas y horas en el Temtem ha alcanzado un punto de autismo que es aprovechable. Está zoneando al Zoner. ¡Es que está en otro nivel! ¿Cuál es su problema, tío? ¡Ah! Esto es justo lo que esperaba de Aiden. Esto es lo que quería ver. Quiero ver cómo Mestre lidia con esto. Con este jodido pastillero de mierda que no sabe ni dónde está. Está loco. ¿Pero qué cojones acaba de pasar? ¡Ay! O sea, tiene a Whip Panis con su ultra super. Es que... me encanta, tío. Está loquísimo. Está ido, tío. Es nuestro héroe. No escuchará nuestras alabanzas porque es medio sordo, pero le queremos igual. Ay, Dios mío, qué crack, tío, cómo le quiero. Hostias, tío, es que esto es justo lo que esperaba ver. Dale. Ya nadie sabe qué está haciendo. Ni siquiera él mismo. Es el caos en persona. Es el caos en persona, tío, mírale. No sé cómo no ha tirado un DP. Mírale. ¡Ay! No he tirado de ver porque no me ha dado tiempo, literalmente. No me ha dado tiempo físico. ¡Ah!
Que tira el mando por las escaleras. ¡Oh! ¿Por qué me has tirado super instantáneo, hijo de puta? Da igual, da igual, da igual. ¡La sociedad está remontando! ¡La sociedad! La super se mataba. Tú sabes la que mete, la super esta del. La que es el equivalente al Carnage Cisco. Madre mía, mira ese daño, pero qué. Pero ves, ¿ves lo que os decía? ¿Qué cojones estaría fumando el Mori cuando pensó que esto era buena idea, tío? Pero bueno, la S es más de lo mismo, o sea que casi que prefiero a Naoto, no te voy a mentir. ¡Oh! ¿Pero qué hace? Yo, y lo estoy pensando, y por eso es que se pone juntos, porque dije, guau, yo pierdo contra el Mestre intentando mantener algún tipo de control sobre mí mismo y tal. Quiero ver el caos, ¿sabes? Quiero ver cómo lidia el Mestre con este ente, tío. Hola, Alex. Uy, nada, ves ya. El mestre es que tiene mucha calle, pero joder. Mira, ¿veis lo importante que es tirar el puto super de mierda? Ay, coño, 32, sí, 32 rondas me lleva el Mestre. ¡Qué juegazo! ¡Es la polla! ¡Es un juegardo! Ojo, que ya se han puesto sus skins turbias. Mírale, es que no sabe hacerlo y aún así le sale bien. En auto albino, sí, yo creo que es una referencia a Bleach, ¿no? No sé, es que yo me ducho al menos una vez a la semana, ¿sabes? Entonces yo no sé de eso. ¡Mírale con los burst de mierda! ¡Que no baites burst! ¡Pesado! ¡Mírale, tío! No tiene vergüenza ninguna. ¡Ay! Es que esto lo hace... Esto por mí, ¿eh? ¡Tira super! Ahora no tira. ¡Ahora no vaya! Sí, sí, me mataba, ¿eh? Uy. Sí, sí, el personaje empieza en una punta, va a terminar en otra, lo mismo. Es una partida de videojuegos sin lugar a dudas, sin duda. Totalmente, ¿eh? ¿Qué está pasando, tío? Está loquísimo, tío. Y le gana con el DP. Es que... Pero es que como no le voy a querer. Es que qué puto pastillero, tío. ¡Oh! 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 ¡Mata! No mata, no. ¡Uh! Te queda otra ronda entera. Te queda otra ronda entera. Te queda otra ronda entera. ¡Ay!
que alguien me explique exactamente qué cojones de necesidad tiene la ES de tener putos proyectiles que cubren la pantalla entera, tío. Tío, ahí llenadme un hijo, por favor. ¡Ay, Dios mío! Es que dropea, pero es elegante, ¿sabes? Hijo de puta, pero ¿cómo no has tirado fita eso? ¡Y se pira! No es un dropeo, es un intento de reset. No, me caso que no. Es Aiden, o sea, Aiden dropea. Sí, la verdad que no es mala, o sea, ha encontrado un nicho. Aiden en mi corazón ha ganado, ¿vale? ¿Qué sabía que iba a empezar así? Está loco, tío. Uy, Dios. Es mi ídolo, tío. Es mi ídolo, tío. Y este es mi amigo, ¿sabes? Es orgullo, tío. Es orgullo de este pavo. Pero tía, rápido, hijo de puta, ¿qué haces? Uy, vale, bien cubierto el cross y tirado el DP, como debe ser. No puede hacer RC si wifea, ¿no? Pero es que no ha wifeado, se lo ha cubierto con Barrier del Mestre. O sea, eso le deja en cero, pero no tiene invul, creo, juraría. Hasta donde yo sé, no la tiene. ¡Oh! El ídolo de masas. El ídolo de masas. Aiden Froste. Una ronda, Aiden. Una ronda. Una ronda para salvarte de la desgracia. Un ídolo de masas, Aiden. ¡No! ¡Ha activado su pasiva oculta! ¿La habéis visto, verdad? Esa era la pasiva oculta. ¡Ah! Bueno, vale, pero lo grito de que ya hacer. ¡Ah! Pero en realidad es que me ha asustado, ¿vale? No, guarro, ¿qué haces? Pero, ¿por qué avanzan tanto con su DP de mierda y el mío de carga? ¡Guau! ¡Ay, del héroe! ¡No! ¡Ay! ¿Qué cojones está pasando en pantalla? Partida para el mestre. ¡Dios! Ha sido uno de los mejores showmatch que hemos tenido hasta el día de hoy, tío. ¡Dios! ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones? ¿Publicidad por qué, hijo de la gran puta? ¿Por qué te has gastado 1500 en eso? Muchísimas gracias por jugar hoy, chicos. De verdad, ha sido increíble. Qué bien me lo he pasado, tío. Qué bien me lo he pasado. ¿A poco nos has ganado? Ay, Dios mío. ¿Este era el segundo o el tercero? Era el segundo, ¿no?
pues ahora era, ¿cuál era? Seguí el pastillero. Vale, ahora es el Thunder contra el Brown. Brown, ya te veo que estás por aquí. Ahora hay que... A ver si aparece el Thunder. Por cierto, ¿hoy era el cumple del Thunder o fue ayer? Buscar con fotos de Wolf fue súper funciona. Bueno, os lo dejo. Te echas un Genshin. Eso voy a decir, yo que sé. Voy a echar un pis. ¡Ay, Dios mío! ¿Alguien le ha canjeado algo? Han canjeado publicidad, pero ¿por qué, gente? Bueno, yo voy a mear. ¡Ojo, que apareció el Thunder! ¡Ole! ¡Ole! He vuelto. Paco Bill. Ay. A ver, estoy leyendo el chat. Ay, al TF4 bestia. No, si Brown es el que ha entrado, el que falta es el Thunder, de hecho. Ay. A ver el perfil del Brown, porque no sé cuánto habrá jugado el Brown online. O sea, pues sí que ha jugado, sí. Pero Juve y ahora Gato. Gato 2, Electric Bugaru. ¿Qué? Ah, coño, Taukaka, dices. ¿Qué cojones? Cuando quieras, Thunder. Ahí, ahí. Así me gusta. Pues voy a ir reseteando los marcadores y cuando queráis, gente. Cuando gustéis. Pues no lo sé, la verdad. Bueno, te voy a poner en mayúsculas. Sí, sí que se la saca contra el Brown. Pues me sorprendió que no se la sacara contra el Mestre, de hecho. La verdad. La toca acá, ¿vale? La toca acá. Yo voy con el. Voy con el Brown, la verdad. Aunque dejó el. Dejó el Kagura tirado. Pero. Yo voy con Brown. Ahora, si hablamos de quién va a ganar, a ver, Thunder no es, no, no es top 3 España por nada, ¿vale? Pero el tema de que alguno lo ha puesto él. No me he fijado. Mentalidad de tiburón. Vale, ya empezamos con el Thunder con prioridad. ¿Vale?
En algún momento veremos jugar a Brown, ¿vale? Eso es segurísimo. Vale, un grab. Se vienen 250 millones de daño por ser Hackman o... Bueno. Uy. Thunder tirando mierdas, un jolita o cacapis. Ese lagazo no ha sido mío. Hakumen y su daño en esto, sí. La verdad que no sé, lo que no sé es cómo ha hecho tampoco daño, la verdad. O sea, si Kagura saca en corner 3800, yo creo que Hakumen con Magatamas podría sacar bastante más, pero no, no sé. Vale. Esta ya más para Brown. ¡Ah! Vale. ¿Cómo se te nos ha tocado? Claro, hay mucho que decir aquí. Vale, ¿esto puede ser kill? No, parece que estaba tirando, creo. ¿Eso es óptimo o está haciendo gilipollas? Y eso era un intento de grabar Lila. Como un NPC. No sé lo que he visto. Menos mal que te canjean poco banda, te quedarías afónico y nosotros sordos. No, la verdad que... Se nos falta mucho que me canje para que grite. Es como parecía una ilusión óptima. Toma. ¡Guapa! Nuevo ente, Karius guión bajo. Gracias. Literal, tirando basura, está jugando Taoka Cazones. Tío, el Thunder está vacilón, tío. El Thunder está vacilando, tío. Es la tercera vez que aparece en un show, en un match. Y el cabrón es para vacilar, tío. Creo que no me ha jugado en serio en ninguno. No recuerdo contra quién le puse la primera vez. Thunder abusando de un top, tío. Ah, bueno, no es la tercera, es la segunda vez que juega en mi Showmatch, creo. Sí, por eso, o sea, solo fue contra Kiva. Es que no le puedo llamar mucho porque no tengo a nadie que ponerle a su nivel relativamente, ¿sabes? Cuando profe de educación física se une al otro equipo. Madre mía, Thunder es una máquina. Es que además te engancha y no... No sé, claro, a ver, es que a su nivel no creo que te dejes muchas cosas sin confirmar, ¿sabes? Pero... Ya empezamos a confirmar la gran mayoría de cosas nosotros. Tío, es que cuando es que el combo no termina. Los combos de Taokaka, tío, me aburriría muchísimo porque son larguísimos. ¿3700? Uy. Ay, ese parry. Tu estilo es más ser un camión, ya. Sí, a ver, pero una vez soy un camión, tendré que hacer combos, ¿sabes? Me estoy sintiendo mal por el Brown, ¿eh? Yo soy sincero, la verdad que me siento un poquito mal por el Brown. Yo confío en que en algún momento despertará un poder interior
¡Y de la muerte a los folios! En cuyo caso de Don Zander hará el típico meme del ¡ah! Y se descompone, pues. Ese es Don Zander. ¿Qué coño acaba de pasar ahí? Es que metes a Zander en el Soma, chico, tranquilo, metes ya, tío, por eso no me llamo más. Por eso. Porque no. Y claro, se puso el Brown y digo, vale, Brown es veterano. No sé. No quiero decir que Brown está jugando mal, pero es que Zander es imparable, el hijo de puta. La Taokaka es mala para el resto del mundo, para Zander no. Es que es demasiado bueno. O sea, yo no quiero decir que Brown esté jugando mal. Seguramente Brown nos da vueltas a la mayoría. Pero es que contra Zander es que está a un nivel tan alto que no puedo encontrar gente. O sea, como no venga el Sacred, a ver a quién coño le pongo yo delante al Zander que no le pase por encima, tío. O sea, le pongo contra el Kebab y se pone a la Platinum y le gana con el main. Le pongo al Brown y pasa esto. Madre mía, tío. ¿Qué está pasando? Tendré que jugar, tocar como principal, sí, y como principal. Solo cambia de personaje cuando quiere dar por culo o cuando quiere jugar contra main. Porque se cojan ahí en él. Y te gana en mirror. Eso jode mucho, ¿eh? Pero te gana en mirror. Thunder, no, coño. Iba a leer tu mensaje como si fuera nuevo. ¿Choto? Ese puto pilla a tu Keiko que no juega y te gana, sí, sí, sí. O sea, probablemente Thunder puede hacernos eso a todos. Hombre, a mí me lo puede hacer el J-S, estoy bastante seguro de que Taokaka también, digo que Thunder también. Ojo. Vale. Pinchito. Bueno, parece una ronda igualada. Al menos de momento. Si Zander hubiera confirmado eso, ya no sería igualada. De hecho, sería ronda para él. Digo, pero es que va el martillo por cuatro magatamas. ¿La tocagas de drogados? Sí, pero no de tu tipo de drogados. Ha abierto la nevera, el chocas y ha sacado todo lo que había dentro. Sí, o sea, no. O sea, es de movilidad aérea y tal, pero yo no te veo jugándolo, ¿sabes? Porque tiene una manera de jugarse radicalmente diferente. Pesado los challenge. Que sí, que te saben los combos, pero no sabes usar el muñeco, pesado. Pero que es como viejo, ¿no? Sí, de primer juego. Bueno. ¿El Thunder dejará que los demás jueguen o decidirá? Le va a tirar el Astal, Vale, no le va a tirar el Astal. Lo que se me hace más raro es que son los follow-ups del drive, ya es una movida un poco rara, sí. Yo no veo al Thunder metiendo hasta el buff, pues sí que los ha hecho, sí. Yo le he visto varios, ¿eh?
Ya puedo sentir los puntos venir. Son más del scan y de todos aquí. Aquí todos pecamos de tirar, hasta el cada vez que ponemos. Bueno. En la última, bueno, depende. Yo la verdad es que no me corto en general. Tú jamás, tú tienes literalmente uno de los clips más vistos de mi canal, eres tú tirándole hasta la L. El único que tiraron. Pero entró. Que con Bullet muchas veces se mueven antes de poder, ya. Yo la verdad que el Astral de Bullet lo he visto bastante, pero con el Blexar, porque el Blexar es muy... Madre mía. ¿Cómo es tirar? Pero tío... Qué fuerte, eh. Es que no puedo imitar al Thunder, tío. No puedo. Es que... Tipo, invitar al Thunder es un como vídeo de Taukaka, es que no hay más. Escúchame, seguro que la Taukaka no es de los míos y la tradición de esa persona, Chaqueco no. O sea, porque la juega al Thunder y el Thunder se conoce absolutamente todos los trucos y parece que funciona bien, pero no hace caso de no. Es un como vídeo de Taukaka, tío. Te ha dado Niro, me dijo que no. Me dijo que no porque no está jugando últimamente. Y que no puede dar el nivel. Es una pena, porque sinceramente me encantaría. Y la verdad es que Oniro a mí me agrada muchísimo. Y me hubiera gustado bastante verlo por aquí, pero me ha hecho. Que lo entiendo, porque creo que estamos los estudios y tal. No, a ver, el único que le puede... O sea, ¿ves? El que le puede ganar es el que acaba de hablar en inglés. Ese es el que le puede ganar al Thunder. Pero bueno, oye, pero no ha ganado una ronda, ¿eh? No sé si es la primera ronda que le gana, creo que no. Pero... Madre mía, qué locura el Thunder. Llegas un poco tarde, Saket. Vamos 4-0. Hombre, Saket sabe que tiene la puerta abierta, siempre que quiera. Mission Match es contra la vida. Madre mía, tío. Es que cada vez que le engancha, le clava al suelo y no lo deja salir. Vale, esto es ganable todavía para Brown. Bueno, solo tiene una magatama. O sea, ahora mismo aunque entre, lo que puede hacer es bastante limitado. Madre mía, pues tenemos partida, ¿no? Esto mata. Esto mata, ¿no? Vale. Pues tenemos partida. Lo siento, supongo, Brown. De verdad que no esperaba yo que fuera... O sea, lo siento, tío. O sea... ¿Pero por qué nadie sale más, cabrones? ¿Pero por qué nadie sale más? Bueno, da igual, pobrecito, sí, hay que jugar. Tu oportunidad, el que la gane ahora gana todas. El que la gane ahora gana todas. El Thunder ya se ha ido a jugar a Genshin. Dime. Ya está, agachado. O no, eso es la Lidl. Pon 95 a la sala. Ya, tío, no esperaba que la gente le diera rematch. Sí, a ver, ya está. Pero, bueno, vale, ya, vale. Joder, macho, pero no sé, no tengo que estar yo pendiente de que la gente no vaya a hacer un rematch instantáneo. O sea, tampoco creo que sea un peligro real. Vale, estoy a la tercera partida, ¿no? Vale, sí, ahora me toca a mí contra el Tochus. El Tochus está por aquí. O antes... Vale. ¿Te importa esperar un poquito? Es que había algo que queríamos anunciar. Y creo que ahora ya estamos todos.
Entonces, espérate, primero voy a ver si está el que la tiene que hacer. Espérate. El Genshin 2, sí, ese es justo lo que voy a anunciar, Thunder. Es justo lo que voy a anunciar el Genshin 2. Está embarazado, sí estoy. Vale, a ver si me hace caso este. Si no me hace caso, que creo que no, no me hace caso. No es el FUA 2, pero es parecido en parte, ¿vale? ¡Ay, coño! O sea, básicamente creo que algunos os lo he dejado caer, que el... sí, algo así. Es una quedada, porque no sé si os acordáis que hubo un... hace tiempo, él y yo nos picamos mucho en el chat. Y eso acabó en un showmatch. Y eso acabó en que nos vamos a pegar en los siguientes juegos. Un momento. Que lo busco. Y lo digo, ¿vale? No funcionas demasiado este. Pero si... ¿En serio? ¿A alguien más le pasa? Primera noticia de que pasa eso, ¿eh? Los juegos que vamos a jugar van a ser el BlazBlue, ¿vale? En el cual espero ganar. El Guilty Gear Rev 2. El KOF 15. El One Piece Fighting Adventure. El GranBlue. El Street Fighter 6. El Garou. El Soul Calibur 6. Y el Uni. Entonces, lo que queremos hacer es una quedada de viernes a domingo. Thunder no ha perdonado ni a sus propios cascos ya, literal. Les ha hecho... bueno, cosas de tocar a los cascos también. Eso cuando, el 15 de diciembre. Es la mejor fecha que hemos podido conseguir. Estaba bebiendo agua. Es en Alcobendas, ¿vale? Hay un hostal delante que es baratísimo. Sí, es mucho juego, pero claro, que la cosa es que va a ser quedada. El Mentiras del Pocholo. ¿Pero de qué cojones estás hablando, Zander? ¿Cómo que Mentiras del Pocholo? Cuestión que va a ser quedada, ¿vale? Va a ser como el FUA y todo esto, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer en el FUA este fin de semana va a ser lo mismo, pero en Alcobendas, ¿vale? No va a ser la party, no podemos hacer la party, es una pena. Porque el local cierra a las... cierra a las 10, si no me equivoco. Entonces no es posible que hagamos una LAN party. Pero sí que... sí que sería lo que te digo. O sea, dame un segundo porque quiero poner el cartel que ha hecho. Cartel. Pero qué mentira es. Pero qué cojones es Mentira del Pocholo, gente. Que lo estoy diciendo en serio. Eso, yo pensaba que era broma. O sea, este es el cartel que ha hecho el L. Mierda. Espérate. Que lo he roto. ¿Cómo se hace más pequeño? Este es el cartel que ha hecho el L, ¿vale? Sí, o sea, a ver, Cerdia, a ti te pilla lejos, pero es un fin de semana, ¿vale? Entonces, es un poco cutre. Pero a ver, es que lo ha hecho él, ¿vale? Yo no lo iba a hacer. No, pero, joder, pobrecito, sabes que tampoco hay que curárselo mucho. Es una organización de aquí de Alcobendas. Mira del otro. El Engendro contra el Cali. Sí, Kagura vs Justice. El Kagura vs Justice es porque mi mejor personaje es Kagura y el suyo es Justice, ¿vale? Es por eso. No era Kali el Engendro. No soy el Engendro, soy un hombre. Un hombre. Bueno, cartel 2. Y os enseño también este otro. Entonces serían estos dos. Es que lo quiero decir ahora porque estamos en pico. Entonces, el problema está en que no tengo todavía el tweet de la asociación. Creo que todavía no lo tienen. Entonces no puedo pediros que le deis caña. Yo os agradecería de verdad que si es posible le deis todo el apoyo posible. Porque la última vez que hicimos algo nos comimos una mierda del tamaño de mi cabeza. O sea, la mierda que nos comimos la última vez que hicimos el torneo de KOF, que fuimos los tres que lo organizábamos. Fuimos los tres que lo organizábamos, el CD y el Pepe, y si no llego a llamar yo a cuatro amigos que no habían tocado un fighter en su vida, no podemos ni pagar el premio. Entonces necesitamos que esto salga bien, porque si no, no vamos a poder hacerlo más.
Esta vez no hay Smash GG, porque sabe de verdad que pasó lo de la Smash GG. También pasó que justo el Sacred se casaba, que se alinearon los astros y no había puta manera física de organizarlo. Pero de verdad que yo... Que yo creo que esto es importante, porque no hay actualmente muchos eventos en los que se pueda jugar tanta variedad de juegos y joder. Pero tío, anda al lado de mi casa, tío. Conseguimos el local gratis porque es una asociación, si no, pues bastante complicado. Pero bueno, por ejemplo, ¿os dais cuenta de que en la quedada de Fighting Games el cabrón ha puesto solo sus muñecos? ¿Veis ahí algún muñeco mío? ¿O algún muñeco de algún otro sucio mortal? Se ha puesto hasta el puto Jinbe del One Piece Fighting Adventure. ¿Os dais cuenta? Porque yo me doy cuenta. A pillar una sala de abogados en Atocha. A pillar una sala en abogados de Atocha. Tío, no lo sé. Lo he pensado, he pensado en preguntar, pero no tengo ni puta idea, la verdad. No tengo ni idea. O sea, me gustaría preguntar también para hacer montar algo aquí en Torrejón, pero es que no. No confío yo mucho, sinceramente. Es que aquí ya, pues joder, es que. Es mucho más fácil porque él es fundador de la asociación esa y todo bastante más facilito. Pero eso, apuntarse y venirse. El L viene al FUA, no puede al final. Le venía muy mal. No le he preguntado por qué, no te voy a mentir, se me ha olvidado. Y en Málaga, ¿qué? Móntalo tú y me tienes ahí de fundador. Me tienes ahí ayudando en todo lo que pueda. Pero si no, pero yo no lo voy a montar en Málaga. Al FUA nos ha fallado el L, como te decía Saka. O sea, no puede porque se le. No sé qué le ha pasado ahí. En la que hay alguna asociación también que sé que de vez en cuando hace un torneo de Smash. Ya, pero de convencerle de jugar Smash a convencerle a jugar BlazBlue. KOF todavía. Pero BlazBlue ya me cuesta más. El sitio. Bueno, a ver, se mira. Si tuviera sitio lo montaba en terraza, ya. Y yo iba. Pero. A ver, o sea, nosotros lo podemos invertir en un local. Entonces lo que tenemos es que tener que tirar de actividades de la asociación. Yo por supuesto voy a mover todo lo que pueda, pero a ver gente, yo estoy bastante limitado, sinceramente. Entonces tenemos que tirar de este tipo de cosas. Y de verdad que cualquier apoyo va a ser recibido. De verdad que nos ayudaríais muchísimo simplemente viniendo aunque sea un día. Entonces bueno, eso era lo que os iba a decir. Os pasaré de todos modos. La verdad es que agradecería si lo podemos poner en tablón de anuncios el tema de la quedada y tal. Y por lo demás ya estaría, ¿vale? O sea, ya continuamos con la programación habitual, ¿vale? A mí se me acaba el ir al sitio, lo siento, lo entiendo perfectamente. O sea, normal, ¿vale? No te preocupes, que lo entiendo perfectamente, Saker. Eso sí, cuando pueda volveré a hacer cosas. Sí, es por eso, tío. Porque, a ver, estáis lo que lo montáis, pero es que luego pasan este tipo de cosas, tío. O sea, vas a ser padre. No podemos esperar que seas tú el único que mueva a la comunidad. Entonces, dentro de, por lo menos, lo que podemos hacer es este tipo de cosas. De momento va a ser una quedada, pero es que es lo que os digo. Estamos un poco pendientes de un hilo. Yo, sinceramente, no sé cómo le ha permitido a él de montar otra actividad. Porque es lo que os digo. No había ni Dios. Nos comimos una mierda. Tremenda, había un huevo de gente apuntada al Smash GG, pero no acudió. Entonces no valió de nada. Nos comimos una mierda, chaval. No vino ni el tato. Ya, pues por eso yo lo quería aprovechar para decirlo aquí. No quiero que lo contéis como spam o algo, ¿vale, gente? O sea, de verdad que no. Que no es mi intención. Si de hecho nosotros no sacamos ningún tipo de rédito de ello. Pero es porque de verdad que os animo a todos a venir. Y por lo demás, Tochu, si quieres ya puedes ir entrando, ¿vale? Sí, te he respondido y te he dicho que no. Muchísimas gracias, Certi, de verdad. Sí, no viene el L porque les salía. Es que no sé qué tenía. No sé qué tenía. Es que no sé qué era, la verdad. Le pasé, de hecho, cuando te hice la página del FUA, se lo pasé a él de los primeros, pero me dijo, ¿por qué me lo pasas? He dicho que no podía. Yo no me había enterado, pero resulta que no podía. Así que... Es una putada, la verdad, a mí también me gustaría que viniera, pero...
No sé, tío. No sé qué tendrá. La verdad que debería preguntarle, soy mal amigo. No sé si el Tochus me está escuchando, así que ante la duda le voy a mencionar. Ay. Y el que tampoco viene es el Viexar. A la quedada entiendo que podrá venir. Pero al Foa lamentablemente no ha podido ir. Y a Londres tampoco puede venir, tío. Es una pena, de verdad. Es una rabia. Porque la verdad que a Thunder se... Tengo a Thunder a... No sé por qué he dicho a Thunder a Londres. Me hubiera gustado mucho que se viniera, tío. Me hubiera gustado muchísimo. A ver, sale joder lo que no está escrito. No puede ir al Foa ya, tío. Ya. Y es que me parece una putada de cojones, tío. Es que no se puede tener tan mala suerte, tío. O sea, justo le pasa que el 13 tiene un puto examen. Luego, para lo de Londres, le ha salido que justo estuve mirando vuelos con él. Porque yo insistí hasta el último momento, porque es que lo estuve mirando con él. Pero es que es literalmente inviable, tío. No puede. No hay manera de que venga a puto Londres tampoco. Porque encima, justo a la vuelta, ni siquiera puede llegar a tiempo para llegar al trabajo. Y encima, por lo visto, es que va también el cliente. O sea, que está metido en un barullo de cojones. Y a Lufa ya es que pasó de ir. Porque es el triple de caro y no merece la pena en absoluto. Lo que estaba pensando en ir el 25 era a Zaragoza a jugar al Stripe. Pero no tengo tantas ganas, la verdad. Oye, el Tochus está pasando de mi culo, ¿eh? El Tochus ha muerto. Ay, mire, no veo la sala. Cabezón. Como que no veo la sala. Espérate que la busco. Tres salas. Vale, gente, necesito que alguien venga a comentar. A no ser que queráis y estar calladitos. Si alguien se ofrece. Que vosotros veréis, a mí me da igual. Me resulta cutre, la verdad. Tú comentas, JS, va. Te llamo por Discord. Te voy a atracar. Yo acepto también gameplay silencioso, que le he quitado la gracia. Para eso terminan las repeticiones. Buenas. Buenas, guapo. ¿Qué pasa, hombre? Hola, gafitas. ¿Qué pasa, gafitas? Te comparto pantalla. ¿Tú vas a venir a la quedada? A la quedada. Al FUA seguro que no, pero a la quedada me lo voy a empezar a mirar ya. Guay, guay, guay. Vale, pues me voy a silenciar el micrófono, ¿vale? Se ve bien, ¿no? ¿Lo ves la transmisión y tal? Sí, se ve perfecto. Perfecto, voy a silenciar esto y le da... ¡Ay, que no he cambiado los nombres! Bueno, tengo que cambiarlos ahora cuando... Vale, da igual. ¡Venga! Bueno, pues nada, chavales. Me tiene que quedar yo aquí en vez del Calizón. Ahora vamos a ver la pelea del segundo mejor... Kagura del servidor contra el mejor Terumi. A ver cómo sale esto. Hombre, por supuesto, pero por eso lo estaba diciendo. Es el segundo mejor Kagura. Pero no pasa nada tampoco por ser segundo, ¿eh? Lo que pasa es que el Tochus Camo ya le está metiendo bien fuerte al juego y no ve la que está dando, tío. Mira, yo por ahora quiero votar por Calizón, pero
El orgullo me puede y me parece que quiero votar mejor por el Tochuscamo, pero bueno. ¡13.000 partidas, eh! Uf, ahí viene el pata, voy a fallar el combo. Ahí tiene el conte, a mover Calizón. No vea, conmigo tiene el dedo rápido para el Shoryu, pero contra el Tochuscamo no. Oh, es que no se le puede tocar el Terumi, tío. No, no, así no se continúa, hombre. El Tochuscamo empezó que no jugaba mucho al juego al principio y no ve ahora, ¿eh? De verdad, el cambio que ha dado es fuerte. Joder. Uf, adiós. Venga, el Calizón se está quedando un poquito atrás, pero esto no puede ser, ¿eh? Venga, vamos. Tío, el Tochuscamo siempre está ready para meter. Siempre, siempre que pega el antiaéreo, siempre salta, siempre que lo da, joder. Nada. La primera va a ir para... ¡No! Perfe del Tochus. Voy a tener que cambiar la apuesta, la verdad. Creo que voy a tener que votar. Creo que voy a tener que votar por otro, la verdad. A mover la segunda partida, el Calizón. Venga, tiene que ganar nuestro host, ¿no? Ahí va, con Vito, con mazo de Calizón. Ojo, ojo, ahora está empezando el Calizón fuerte, ¿eh? Ahora sí. A tomar por culo. Joder. Pero luego... Pero luego Cerdi, el Kagura no está roto, ¿eh? Está roto el pan. 3.000 de tres golpes. Joder. Ahí tienes como el grafo. Estaba el Cali de perfe, pero no, no ha podido ser. No ha caído la breva. Joder, es que para verse los grab, eso es imposible, tío. No. Está contra las cuerdas, está contra las cuerdas. Uy, uy, uy. Se tuvo que petar el bus. A ver si Kali utiliza el truco de Insta Overhead. Joder, cómo se está defendiendo el Tochu. Ahí va. ¡Ah! No, tío. La ha pillado. Qué buena el 6C, tío.
Sí, sí, como se ha cubierto todo el cabrón. Joder. Pero ahora la ha pillado bien. Ahora, joder, daño. Ah, la ha dropeado, tío. Venga, vamos, Carizó. Ahí está, y perfecto de Cali para terminar. Ahora sí. Joder, qué partidita, ¿eh? Esta sí que ha sido rápida. He azobado 1-1, pero está fuerte, ¿eh? Vamos a ver cómo empieza ahora. La defensa del Tochukamo está siendo increíble esta partida, ¿eh? Adiós. Hoy la baitea al bus, pero no. Tío, es que no se puede ni tocar ahí. Oh, qué buena el Carizón. Se lo está viendo el Tochus, pero el Cali se lo está viendo mejor. Hostia, qué buenísima el reset, tío. Ha intentado baitear otra vez el bus, pero no, ¿eh? Que yo creo que el Cali no usa el JC porque el Tochus está nada más con el 5 ha preparado siempre, ¿eh? Cuando juego el ban contra E me cuesta la vida porque está todo el rato con el 5. Oh, buenísima. ¡No! No ha llegado. Anda. Es que el counter assault de del Terumi no. El counter assault del Terumi no vale nada. O sea, yo estuve probándolo y estaba contra el Susano, estaba intentando todo el rato meterle el counter assault y no le daba, tío. Mira que casi que el Susano es grande. Bombazo. Porque le ha faltado barrilla, si no lo mataba. Uf, la ha pillado. La Carizón no se quiere dar por perdido ahora. Vamos a ver cómo vamos. Ese reset con el grab azul. Uy, no mata. Wow. Casi, casi se la lleva el Cali, tío. Casi. Joder. Esta está guapa la partida, ¿eh? Ah, ya no se ve el overhead. Ahora no. Está jugando muy bien Calizón porque está cambiando un montón de ataques. Está usando un montón de movimientos distintos. Ahora sí, uy. Ese grab es que es invisible, tío. Ese grab no se puede ver invisible. ¡Oh! Uy, ese counter, listo. Por la segunda también para el Carizón. Venga, vamos, hombre. Hay que predecir, venga. Se me había olvidado votar. Perdi, tú prepárate porque va a tener que combatir contra el mejor del servidor, ¿sabes? ¡Ay, el 5A! No la ha dado, tío. Joder, la presión del Tochus, tío, ¿cómo la hace? Y el reset, hostias.
Pues parece que el Calizón ya está muerto, ¿no? No, porque le falta barra. Oh, qué buena, tío. Combazo que se acaba de marcar, colega. 4.500. Ahí lo tiene. No, hombre, ya ve. Normal que le falte barra. Es que... qué fatal. Ay, la ha dropeado. Estaba demasiado lejos. Pero qué buena el Cali. Ay, lo pilla con el grab. Madre mía, cómo lo hace el Toshus, que parece... Madre mía, la que le está haciendo el Toshus. No, tío. Listo. ¿Matará? No creo, ¿no? No, pero lo va a dejar calentito, calentito. Y... bueno, lo ha matado a milagro. ¡Ah! El Toshus está motivado, ¿no? Se ha calentado el Toshus, se ha calentado. No, con Overdrive no puede meter el Overhead ahí, tío. No, no. Joder, empieza fuerte el Toshu. Venga, vamos. ¡Uf! La ha usado el movimiento en su contra. Joder, tío. Y el Command Grab. Sí, ese movimiento, si tiras el Overdrive, todos los de Terumi roban barra. Y ese movimiento es que mientras tú tengas barra le va quitando al otro. La presión. Increíble la presión del Toshus, tío. Lo ha pillado el Toshus. Barra y overdrive. Y la partida de Toshus estamos. Ay, ay, joder, pero no vea qué interesante los dos, ¿eh? Venga, Calizón, vamos. Ay. Empieza ahí Cali con la presión. Se la ha visto, tío. Cómo ha tocado. Ahí no puede hacer eso tampoco. Tiene toda la barra el Toshu. Ahora sí que puede hacer daño, ¿eh? Un golpe mal dado y está muerto. Listo. Joder. Es que parece invisible, tío, ese grab de verdad, ¿eh? Mira, Cali nada más que se concentra y está tranquilo. Empieza a hacer las cosas bien, tío. Se tiene que concentrar. Tiene que tener el mental ahí bien puesto, tío. Buenísima CDP. Se lo ha visto. Está muerto, ¿no? No. Vamos a ver Toshus lo que hace ahora. Porque un par de grab. Bueno, bueno. Buenísima ese nivel. El reversal, no reversal, sí. Si tocas perfecto, 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 ni sale, pero es complicado, ¿eh? La ha pillado con el C. Es que la presión que tiene el Toshus, no veas, tío.
Le gusta siempre gastarse todo rápido para hacer la presión ahí bien. Listo. Con la partida de Tocha. Uf, pero es que no vea cómo está jugando los dos, ¿eh? Es que está súper, súper interesante. O revienta Kali o revienta el Tochu. No hay punto intermedio. Joder. Vamos a ver cómo está esta sexta partida. No, hay que tener una paciencia increíble, Josemi, y hay que estar, vaya, súper atento, porque es que... Lo hace parecer fácil, ¿eh? Parece que te coges el Terumi y hace una presión clave, pero no, eso es Tochu, no eso. ¡Guau, qué crossa! Que no dropea Kali. Muy tocado, está perfecto. ¡Uy, qué grab! Pero está Tochu despierto. Buenísima de Kali esa ración. Hombre, es que Certitud, el Terumi sí que gana barra, tú no ganas tanta con la bullet, Y lo pilla con el movimiento al revés, un counter. A mover el daño. 3000 daño. Y lo vuelve a abrir. Uy. Tochu no quiere presión. Buenísima paciencia de Kali. ¡Ay! No, otra vez ha vuelto a hacer el rapid y se le escapa el 5C. Y lo pilla, venga, Kali. Uy, intenta el command grab. Uy, el counter out. Está tocando todo. Está tocando el calizón, quiere matarlo, pero no. No puede tocar. ¡Ay! Y le abre con el hueco y se lleva la ronda. ¡Joder, tío! No la ha atacado. ¡Puf! No ve cómo están yendo las partidas, ¿eh? ¡Madre mía! Tres, ya verás. Sí, está súper igualado, ¿eh, Certi? ¡Madre mía! Se nota que los dos tienen un buen nivel y que los dos están a un buen nivel, ¿eh? ¡Uy! No ha podido confirmar counter. ¡Ay! ¡La ha baiteado al burst! No. Ya tiene que ver que no se puede tirar el burro a la primera de cambio, no se puede, tío. Le pilla con el command grab. Menos mal que es lento, ¿eh? Uf, se ha visto el grab. Ay, no ha confiado Kali. Fue el grab invisible. Mata, no mata. Tochu no gasta barra. Lo pilla con el grab y... ¡El counter assault basura! ¡El counter assault basura! Cabrón, bala, yo no me lo tiro a las primeras ya, Digo, pero tú que has venido a meterte conmigo, pero... Meterte con alguien de la partida, hombre. Nos tenemos que echar unas partiditas, bala. Que yo recuerdo esas partiditas que te ganaba, Ha pegado el Shoryu, no ha funcionado. Counter. A ver si lo confirma. Sí, vale, pero ya no hay Yubei. Ahora hay Bang. Lo pilla. Se ha pegado. Joder, el grab invisible.
Joder, es que no ve cómo va la partida de rápido, tío. No tequea. Lo vuelve a agarrar. Se ha leído el overdrive. Joder, no ve al Tosus, tío. Qué buena. Mata. No, porque no le queda barra. No va a generar suficiente. Y lo pilla con el command grab. Joder, la remontada que ha hecho el Tosus, tío. Uf. Joder, ha pillado ahí. Command grab, muy bien. Ahora Kali lo tiene acorralado. Vamos a ver qué tal se le da la presión. Está atento, está atento. Qué buena Kalizón, tío. Hace su típico combito que se gira. Sale azul. Ah, intenta otra vez el command, pero no funciona. Ay, se ha puesto nervioso el overhead. Pero buenísima ese grab. Y se lleva la partida, tío. 4-3. Joder. Vea, Kali, he votado por ti, ¿eh? No me defraudes. Aquí se ve que Scrane no es leal. No es una persona... No se puede confiar en él, tío. Esta puede ser la última partida. Se gasta, no quiere que no metan presión el Tochu. Qué buen confirm. No vea qué confirm ha hecho. Y lo pilla el roll. Uf, no vea el daño, casi toda la vida. Vamos, vamos. Intenta el overhead, no lo da. No se fía a tocar el Tochus. Ay, muy buen visto. Lo vuelvo a pillar con el grind invisible. La acaba de abrir, vamos a ver. Lo dropea. Lo pilla con el grab. A ver, le da el overdrive. Le ha dado el overdrive. Ha intentado el 5 de. Con el C y no la ha salido. Se lleva la primera. Venga, vamos. Este es el punto de partida. Si Kali se lo lleva, se acaba aquí. Uf, qué buen confirme entonces. Oh, le intenta leer. Y no vuelve a venir. Oh, no ha confiado ninguno de que iba a abrir. El grab invisible. Y se va a llevar la partida seguro. Le llega el... No, le llega el overdrive. Y se lleva la partida a Tochiscamo. Y queda ya la última. Uf. Joder, tío. Este es el último, la última partida, pero Dios mío, ¿eh? Joder, no fue la última partida de este showmatch. Hoy sí, ¿eh? Sí, ha generado 50 de barra en dos hostias, la verdad. Esta es la última, chavales, venga. Yo de verdad no tengo nada en contra de todos. Intenta el command... Y lo pilla con el command grab por no usar... Hostias. Ha intentado tocar Kali, pero no. Buenísima ahí. El DP. Intenta el 6C de Tochus. Ha vuelto a tirarlo. Y le lee el info del Shoryu. Esto es bastante daño. 4000 de daño. La presión de Tochus. ¡Hostias! Le vuelvo a abrir. ¿Será suficiente para matar? Yo creo que mata. Ahora veremos. No, lo va a dejar tocadísimo. Vemos lo que hace Kalizón. A ver si no gasta lo... Y lo vuelve a pillar. Con un
2D. Uf. En esta partida lo que hay que hacer es intentar tener la mente bien fría, porque como te dejes llevar porque el otro te abra, está muy complicado. Están los dos aquí jugando ya más pasivo. No quieren perder. Se lanza todo, Chus toca y le abre. Nos ha intentado el grab, pero creo que le ha pegado muy pronto Cali y no. Vamos a ver cómo va. Uf, le pilla con el counter. No, tiene over 3. Y le pilla con el grab invisible. Y lo tira a la esquina. No era el grab, creo que era un 5A, pero... Y lo vuelve a pillar con el grab invisible. ¡Ay! Le intenta leer el overdrive y no se lo lee. Y le vuelve a abrir. Esto es daño. No lo ha dropeado. Y le da. ¡Uy! ¡Lo mató! Aquí está Cali. Acaba de pegar un robadón bueno. Calizón no quiere perder, ¿eh? ¡Joder! Espero que no le afecte mucho. Le pilla un fatal. Espero que no le afecte mucho a Tochus. Estas cosas son las que te sacan de la partida y esperemos que no. Está súper igualado porque cualquier golpe de Tochus puede reventar o cualquier golpe del Cali puede reventar, entonces. Pompito y lo tiene en esquina. Veremos a ver qué hace. Se la ha cruzado justo. Esto va a ser daño. Como lo tenga en esquina, se va a tener que defender muy bien Cali ahora mismo. Y encima tiene barra para poder hacerlo. Y lo pilla con el command grab. Encima tiene barra para hacerlo rapid. La ha pillado. Uy, no la leí el overdrive. Y la ha vuelto a abrir. No tiene barra para continuar. Y lo pilla con el grab invisible. No. Y gana Tochus. Uf. Joder, tío, qué partidaza, tío. Me cago casi, en mi vida, tío. Se ha cruzado justo cuando tira el sonido del Rapid, tío. Quería meter la versión ahí. Y te hace el counter justo, tío. Pero qué partidaza, Pero partidaza, de verdad. Joder, Gigi's. Ay, por cierto, Misa tenía toda la razón. Eso era un grave, eso era el lote. Que pensaba que me iba a dar tiempo a tirar el Estel Axel. Ah, pues. No me he dado cuenta. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Por cierto, sí, ha sido una robada que te cagas luego de la ronda esa. En que el Axel de pronto le metió un sopapo. Le pega eso con el Axel Flow y sigo como. Y digo, ¡joder! Le he robado por completo. O sea, he dropeado ahí, que de repente le podía haber matado igual, pero es que le he dropeado y lo he tocado sin ningún tipo de miedo. ¡Qué locura, tío! Pero ha sido una partidaza, de verdad. Joder, si la verdad que lo he disfrutado, ¿eh? Se nota que había estado al nivel, que no ha sido una partida descompensada, ¿sabes? Sí, 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 joder. Voy a mear, tío, me estoy meando. Que me llevo meando desde hace 3 rondas, coño. Pues nada, han estado buenísimas las partidas, ¿no? Ay, he tenido que perder aquí la apuesta. Pero bueno. Pero es que hoy ha habido buenísimas partidas, la verdad. Y encima para terminar así. Arroba Steam. Arroba Steam por Twitch, no sé si va muy bien, ¿eh? Creo que no nos salta la alerta, ¿eh? Bueno, mi gente, pues de verdad que muchísimas gracias por pasaros hoy. Ha sido la polla, ¿eh? Hoy ha sido la polla, la verdad. Arroba Mujer XD.
Bueno, chicos, vamos a ir cortando por aquí. Muchísimas gracias por pasaros, de verdad. Y a ver, un momento. Dame un segundo, por favor. Es que creo que él va a tener ya el tweet, ¿sabes? De la asociación y tal. Entonces, es que de hecho estoy mirando directamente el perfil de Twitter de esta gente, ¿sabes? Pero es que no lo tienen, ¿no? Tienen cosas de juegos de mesa. Y que no está muy relacionado. Voy a mirar de todos modos mientras tanto a ver a quién vamos a raidear. La última vez encontramos a una VTuber rana que salió uno de los streams más graciosos que he tenido en mi vida. A ver. Vale, no está. No. Pues vamos a mirar directamente la categoría de Blaz. La rana, tío, es la polla, te lo juro. Es que ese clip de que entré, salió la alerta esta en la que sale un clip muy visto del otro canal y salió justo uno que estaba jugando contra él. Contra el Corpas y no sé qué dije de eso, ¡Ibai Llanos! Y empecé a gritar súper fuerte, tío. Es que además, justo eso pasó mientras había un Notas jugando Kagura con el color de Terumi en su streamer, en su streaming, tío. Es que fue buenísimo. A ver, ¿este qué coño está haciendo? Más allá del anuncio. Un calizón con color Terumi. Sí, sí, o sea, fue graciosísimo, tío. Luego me metí a las aires farme, ¿eh? Pero eso es otra parte. O un Kagura con otro calizón también, vale, sí. Lo estaría bastante guay, la verdad. Sorry for English, wasn't it? Next match we ended. So next week we will play again. It's weekly, okay? So I don't know right now where I will stream next week, but I will for streaming, I will follow. What? Nuevamente, Mumo 619. Gracias. I will annunciate it in my Twitter, so if you want to follow me there, you will be on time. Sorry for my oral English, it's so damn bad, so and I will go to London. Harvard. Vamos a flexionar inglés. De hecho, esto ha pasado previamente. Que ha entrado una persona que hablara inglés. O sea, entró mientras jugábamos al uni, me acuerdo. Oh, really? Thank you. Thank you so much. A ver. Puto L de mierda. A lo mejor me pasa ya el link. Vamos a esperar eso nada más, ¿vale? Y luego os lanzo a alguien. Esto es España. El tuit de los cojones. No me han mencionado. Me han hecho. No sé qué me han hecho. Repollo re chicken. Es que no lo pasan, tío. Hay un Yubei jugando, En el canal este, que está con 7 suscriptores, pero tiene más. ¿Podéis dejaros de reíros de mí? De mi high level English. Joder, macho, es que no creo tener que estar aquí esperando 4 semanas, pero me río el chiste que hice, ah, vale. Eso espero.
Eso es alemán, creo. Lo parece, la verdad. Lo parece bastante, no te voy a mentir. Joder, macho, ¿cuánto va a tardar esta gente? Es que el cabrón se ha quedado dormido. Si es excited, está excitado, así. La verdad que desde el español se pueden extrapolar muchas cosas. Creo que voy a pasarlo después, ¿vale, gente? Porque... Vale, Riptu, como le da demasiada vergüenza escribirlo en el chat en el que están hablando muchísimos monos, me ha dicho por privado, puta attention, igual atención puta. Vale, pero es que es tímido. Hablad de este chaval, pero hasta que no sepa ni dónde está. Tipo, prestadle muchísima atención. Habladle, sí, ahora me está escribiendo, ¿eh? Eres medido bobo, me ha dicho, ¿vale? Así que nada, abrirles todo, abrirle MD todos. Solo medio. No, soy medido. Soy medido bobo. Tío, L, por favor, haz ya el tweet, por lo que más quieras. Por favor. Son las 12 y 20, tío. Momento fax. Sí, cum. Tío, ¿qué hace este chaval? De verdad, no lo sé. O sea, he ido en kilómetros porque en metros sería demasiado. Nada, gente, luego lo paso por charla de organización, ¿vale? Porque es que está tardando mucho. Y no quiero teneros. A ver, es que no sé, ¿verdad? A mí me da un poco igual, ¿sabes? Pero no quiero teneros aquí esperando 4 semanas. Porque en verdad yo voy a hacer lo mismo. Que es absolutamente nada. Que es que además quiero confirmaros si va a ser o no gratis. Porque ya no estoy seguro. Claro, que cada vez que me dice una cosa entiendo una cosa diferente, así que ante la duda. Speak English very well here. Yeah. We did. Digo, we do. Uy. Qué bien, Xar, ¿te echas un FT3 para hacer tiempo? ¿Es tontito? No. Me voy a meter a la sala en la que se está pegando esta gente. No es buen momento, pues no te preocupes. ¿Lo ha hecho de dos? ¡Hala, el puto Aiden! Claro, yo sigo en la llamada, voy a salirme que me voy a acostar. Sí, me doy cuenta de que estabas ahí silenciado. Creía que estaba sonando por el Twitch. No, tranqui. Ha llegado mi madre. Se está escuchando. Te he dejado sopita. Pues mamá, te la he dejado a ti. Pues no, porque luego dices que no hago la cena. He hecho la cena. Cena. He hecho sopa. No, madre real, mi madre ha aparecido alguna vez en Steam. Se ha colado. De hecho, una vez apareció mi tía, hay un tweet de eso. The Mother of Cali, es la Cali Mother. ¿Quieres saludar? Hola. No, bueno, hola no. Hola. Que pongas gemidos estrofónicos. No voy a poner gemidos estrofónicos en el stream, tío. Hola, Madrid. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Madrugadas. Tardes. Siempre son tardes. Son madrugadas. Hola, Madrid. ¿Quién es del Madrid? No sé. Creo. ¿Quién es del Madrid?
He visto un partidazo que te cagas. 3-0 al Braga. Al Braga. Al Braga. Han incendiado mi estadio, han querido encenderlo. ¿Por qué lo han incendiado? Los de la Braga, esos. ¿Los de las Bragas? Tío, había, pues, desde mi curro hasta la avenida Castilla, a la Plaza Castilla, llena de autobuses. O sea, es que he perdido la cuenta de los autobuses, Javier. Había un mogollón de rojos de ¿Uno esos. Era mío? Uno. Ah. Pero vamos, tres golazos como tres casas. Y encima el árbitro, un tonto a las tres, que no nos pitaba nada, tío. Nada. Casi nos rompen al Vinicius y todo. Ay, qué bien lo pasamos. Entradas VIP. Te están preguntando que si como grito yo ahora es como gritaba yo de bebé. Que si era insoportable de bebé. Yo de bebé era bueno. ¿Tú eres bueno? Ya, bueno, pero grito. Entonces, mis gritos de bebé eran insoportables. No te dejaba cuando eras bebé. No me dejabas gritar, me fijabas y eso. Tanto no. Parecía un dinosaurio. ¿Parecía un dinosaurio? Sí. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy tío, a querer? Tío, el puto L me va a pasar eso, no me lo pasa, tío. Un besito, chicos. Encantada de conoceros. ¿Cómo no te voy a querer? Mi mamá no fía. ¿Cómo no te voy a...? Pues hace frío, ¿eh? Está ya. Lloviendo. Está lloviendo ya. ¡Qué partidaco! Bébete tío. La sopa. ¡Qué partidaco! Y encima tengo puente. Bébete la sopa. Encima tengo puente. Tiene puente. Tira a tu hijo que se cubra alto. Sí, lo sé, la quiero mucho. El tirés, no es que hacía desde pequeño, hacía. Que lo sigo haciendo a día de hoy, pero cuando estoy en la intimidad, ¿vale? Pero yo de pequeño hacía mucho el. ¿Sabes? Bebé Diplofocus. Hermano, creo que lo manda, me cago en mi vida. En la intimidad y en el FUA también es verdad. El L bajito, ole, ole, ha movido el culo, qué crack. Vale, gente, quiero que todos y cada uno de vosotros, porque me queréis muchísimo, ¿vale? Le deis RT a esto. Mamá, por favor, cállate, ¿eh? Uy, la chancla. Mamá, por favor. La chancla pega medio. Siempre que hable, sí. Vale, pues ahora que ya he cumplido mi función, queda. ¿Hay alguien más streameando BlazBlue? Hay un notas aquí, vamos a streamear, sí, a rayar a este, ¿no? No, mamá, no seguimos sin leche, he comprado leche, está en mi mochila. De nada. He comprado leche, sí. Os quiero, mi gente. Irse a pegar un susto al notas este y luego ya hacéis cosas de español. De hecho, no sé dónde coño serán notas este.